Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mi abuela nos regaló un piano. Fue así como todos iniciamos en el camino de la música. Sin embargo, cuando una de mis hermanas tenía cuatro años, mi padre le regaló un violín que al parecer no le interesó y fue olvidado en un armario por muchos años. Un día, cuando mi madre estaba limpiando dicho armario, surgió aquel violín viejo y empolvado, a lo que ella se preguntó, ¿Por qué Paulina no toca el violín? Desde entonces, este instrumento ha sido mi compañero, con el cual desde temprana edad pude pisar escenarios internacionales. Esta pasión por la música me llevó a tomar la decisión a los 19 años de edad de continuar mis estudios a nivel profesional en el Conservatorio de la Suiza Italiana con Carlo Chiarapa en Lugano, Suiza. Lugano es una ciudad hermosa ubicada entre montañas y lagos. Al principio todo parecía funcionar de maravilla. Mi maestro se dedicó exclusivamente a mejorar mi aparato técnico. Pero al final de este periodo, cuando me fue designada una pieza, me di cuenta que a pesar, a pesar de viajar por el mundo tocando en escenarios internacionales, a pesar de estar ya en un conservatorio estudiando a nivel profesional, no. Sabía estudiar. Mi único método de estudio era ir de lento a rápido, lo cual causaba un sinfín de tensiones físicas, mentales y emocionales en mi estudio cotidiano instrumental, por lo que tuve que dejar de tocar un periodo de tiempo. Un día, reflexionando, ¿por qué? ¿Por qué sufro estas tensiones? ¿Por qué existe esta barrera entre mí misma y la música? ¿Entre mí misma y el instrumento? ¿Por qué? Como por arte de magia, el siguiente pensamiento me fue susurrado a mi mente. Todo problema, ya sea técnico o musical, se resuelve primero a nivel mental. Todo problema, ya sea técnico o musical, se resuelve primero a nivel mental. Fue un momento de epifanía para mí, porque en ese momento cerré mis ojos y me vi a mí misma tocando tensa, es decir, como todo mundo me decía, Paulina, estás tensa cuando tocas, mi consciente lo había creído y más aún, mi inconsciente lo estaba creando a un nivel físico. Supe en ese momento que si realmente quería transformar mi relación con la música y el violín, tenía que aplicar en el estudio cotidiano instrumental esta técnica, es decir, solucionar ya sea todo problema técnico o musical primero a nivel mental lo que haría y convertiría las repeticiones mecánicas a repeticiones creativas y conscientes. Y también llevaría a mi oído a ser mi mejor maestro en el estudio cotidiano instrumental. Algo que me impacta es que en esa época no sabía absolutamente nada del ensayo motriz visual. Esta técnica fue implementada en los años 80 por el doctor Dennis Waitley. Es utilizada por los atletas y la NASA y consiste en visualizarse a uno mismo realizando una cierta actividad con grandes resultados a nivel físico. Si los atletas utilizan esta técnica, ¿por qué los músicos también no? Otro momento de revelación en mi andar de descubrimientos fue el siguiente. En aquella época mi maestro me decía, Paulina, tienes que ser más expresiva cuando tocas más expresiva, pero ¿cómo? ¿Más arco? ¿Más vibrato? Eso me causaba aún más tensiones, porque decirle a un alumno que tiene que ser más expresivo sin darle ninguna herramienta es como meterlo en un laberinto sin salida. Un día, cuando iba caminando en los hermosos bosques de Suiza, me puse a tocar sin tocar, es decir, me puse a tocar en mi mente la melodía del concierto de Brahms, sin el violín, haciendo solamente la ejecución física, pero sin el violín. Otra revelación llegó a mí. Por primera vez sentí mi campo emocional. Ya no era solamente un miedo aterrador a equivocarme en las clases, era una emoción única y auténtica. La actriz sonora que yacía en mí se empezaba a despertar. Supe en ese momento que tenía que encontrar una herramienta eficaz para desarrollar mi campo emocional de forma consciente. Y claro, ¿qué mejor que la naturaleza misma, la musa de tantos compositores? Descubrí que al tener una imagen en mi mente, esta crearía una emoción específica a emanar y por ende una acción justa y natural. Es decir, a cada pensamiento, corresponde un sentimiento y a este una acción justa y natural de esta forma el músico se puede volver en un actor sonoro en acción esto empezó a tener una repercusión sumamente positiva en mi cuerpo las tensiones empezaron a disminuir por lo que no hay día que la frase del célebre violinista yehudi menuhin no me hace eco y esta es para tocar un instrumento se necesita mente de budista y condición de atleta fue el mismo Yehudi Menuhin quien llevó al maestro de yoga Iyengar a Europa así es la base para una técnica eficaz y sólida de un instrumentista no yace en las horas y horas y horas de estudio yace en su bienestar corporal y en su bienestar corporal en relación a su instrumento por lo que es fundamental llevar a cabo ejercicios físicos antes, durante y después de cada práctica musical. Veamos en la sabiduría de nuestro cuerpo esta base para nuestra técnica eficaz y sólida. De esta forma, el músico se podrá convertir en un atleta sonoro en acción. Todo esto tiene una repercusión muy positiva en algo muy común, el pánico escénico. ¿Quién de aquí ha tenido pánico escénico alguna vez? Esto es algo muy común dentro del ambiente musical. Por ejemplo, si hay un concierto en dos semanas, uno empieza a pensar: ¿Ya hacen dos semanas? ¡Ay, no va a venir esta persona! No, no. Seguro me voy a equivocar donde siempre me equivoco. Lo que estamos haciendo es recreando una situación futura, pero de forma distorsionada. Es aquí donde el ensayo motriz visual entra en acción. Es decir, visualizarnos 15 días antes de un evento importante, realizando esa actividad tal y cual como la queremos llevar a cabo. En el caso de los músicos, por ejemplo, visualizar desde cómo salir al escenario, cómo queremos nuestro nivel técnico y musical, las emociones a emanar y ese... Y esa comunicación íntima con el, con el escucha, todo esto de forma detallada. Lo más impactante de este ejercicio es que cuando llega el día de este evento, sentimos como si ya hubiéramos estado ahí presentes. Nuestra mente es nuestra mejor aliada en nuestra ejecución escénica musical. Ahora bien... Todas estas herramientas que el músico consciente quiere proponer van a poder solamente trascender si se llevan a cabo técnicas innovadoras en las instituciones musicales. Es tiempo de cambios, tiempos de reflexionar hacia dónde va la educación musical. ¿Cuál es la verdadera misión del artista en la actualidad? El músico consciente quiere proponer tres acciones a tomar. La primera es llevar a cabo técnicas corporales en las escuelas de música. Estas pueden ser yoga, tai chi, técnica Alexander. Llevar al alumnado a ser consciente de la fuerza y sabiduría que hay en su cuerpo para que así se vuelvan atletas sonoros. La siguiente, técnicas de concentración. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar una entrevista hecha a Joshua Bell, uno de los grandes violinistas del momento. El entrevistador le preguntó, maestro, ¿tocar un instrumento es meditación activa? A lo que él le respondió, así es. La única manera como yo puedo pararme en un escenario es teniendo un nivel profundo de concentración. Creo que si sí. Joshua Bell dice esto, avala la importancia de implementar técnicas de concentración en el currículum escolar. Estas pueden ser técnicas de meditación o técnicas de mindfulness. Pues es nuestra mente la que es el elemento fundamental co-creador con el mundo sonoro y es en nuestra mente donde yacen las verdaderas soluciones. La siguiente es darle la oportunidad al alumnado de realizar talleres teatrales. Cuando estaba en Suiza fui a ver una obra de teatro una obra de teatro que me ha marcado para toda la vida. En el escenario, unos periódicos nada más. Pero en cuanto el actor salió en escena, mi mente se transportó a otro tiempo, a otra dimensión. Me di cuenta, esto es una de las misiones del arte, llevarnos a ese otro tiempo, a esa otra dimensión. Desde entonces empecé a incursionar en el campo multidisciplinario, lo que me llevó a vivenciar de una forma completamente diferente el escenario. Es por ello que creo que es fundamental darle esta oportunidad a los estudiantes de música de vivenciar el escenario de una forma mucho más rica, mucho más amplia, lo cual beneficiará no solamente su ejecución técnica, sino también musical. Un ejemplo de que todo esto es posible es el Conservatorio de Quijón en España. En esta institución, técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de concentración son ya parte del currículum. Sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir por varias instituciones a nivel mundial. El músico consciente. Me emociona que el músico consciente sea parte de esta innovación en la educación. A nivel global, El Músico Consciente es un libro ya publicado en versión digital y español, en inglés y en español, y en versión impresa en español. Forma parte de ya varias bibliotecas en el mundo y varios profesorados, como en Puerto Rico, España, México y Colombia, lo están ya utilizando. En resumen, para los músicos, artistas, tengamos claro el mapa sonoro mental de cada pieza en estudio. Vivenciemos cada emoción a emanar, volviéndonos así actores sonoros en escena. Veamos a nuestro cuerpo como la base para nuestra técnica eficaz y sólida. Volvámonos atletas sonoros en acción. Y lo más importante. Lo más importante, dejemos que el poder del sonido nos guíe en nuestro aprendizaje sin fin. En la penumbra de la noche, la luna refleja su faz misteriosa. En las aguas taciturnas del lago nocturno, llevándome con su canto a un lugar sin tiempo y sin espacio. <coughs> Senza tempo, senza spazio.